mí que no me venga a decir esa vieja que ella es la mamá. Aquí la madre soy yo. Ahora tengo que cuidar a mis niños para que no se la encuentre, porque los anda buscando. ¿Qué le pasa? Que se regrese por donde vino. Ay, eres una descarada. ¿Cómo después de tanto tiempo quieres venir a recuperar a tus hijos? No soy ninguna descarada, soy su mamá. Eres una descarada, eres una descarada. ¿Cómo puede ser posible? Mírate tu físico y mírame el mío. Y más respeto para mi esposa. Porque ella sí es una mujer. No, a ver. Yo también fui una mujer porque tengo dos hijos. Ella no te ha dado ni uno. Mi mujer sí tiene valores. Porque no puede tener hijos. ¿Quién dice que no puede tener hijos? Pues yo digo, ¿no? Pues ya para tantos años. ¿Tú eres médico? ¿Tú eres médico? Yo ya di tres. ¿Y ella qué fruto ha dado? A ver, mira. Dime, Rocío. Una mujer de entrada no puede ser ni tiene por qué ser amada por tener o no hijos. Hay parejas que inclusive deciden tener una relación ya con hijos propios y sin tener uno más en común, por las circunstancias que sean. Pero yo tampoco soy de la idea, Fraga, no sé qué opines, de que una mujer tenga que ser valorada por tener un hijo o no, porque no, ya eso ya no es de tu competencia, o sea, ya no es, ¿cómo te diré? Un requisito, ni mucho menos depende de ti a veces, biológica o químicamente hablando, por ¿no? Por supuesto, por eso es tan malo hablar de este tipo de temas, hacer juicios en contra de las otras mujeres, porque no sabes realmente por qué no pueden tener hijos. Puede ser un tema médico, puede ser una elección. Decisión. Y exacto. Decisión propia, que no tiene absolutamente nada de malo. Muchas personas es lo que dicen, yo no quiero tener hijos, prefiero tener un compañero de vida, viajar, disfrutar, tener hasta sus mascotas, pero la verdad, estos juicios debes de tener mucho cuidado. Creo que necesitas trabajar mucho este enojo que tienes contra la vida. Estás enojada contra la vida, contra ti, contra todo mundo estás enojada. Debes de trabajar el tema de la muerte de tus papás. Eso es lo que te está marcando de una forma increíble. Por eso tienes tanto odio y tanto resentimiento en contra de la vida. ¿Cómo puede ser posible que hayas dejado un hombre tan trabajador? No, y tus hijos son un amor. Agradecele. Son un amor. ¿Te hizo un favor? ¿Te hizo un favor? Dos personas buenas se encontraron y tú tienes dos hijos que sé que los amas y sé que los has educado y sé que los has guiado, pero más que correctamente, porque Clara no es de las que toman decisiones precipitadas. Antes de sondear la posibilidad, porque le dio miedo de... Yo tengo miedo, Rocío, que ella se lo vaya a llevar, a mis hijos. Lo sé, y sé que te ayudaste de una terapeuta para preguntarles todo este proceso de, oye, ¿te interesa conocer a tu mamá o convivir con ella y todo? Yo supongo que lo habrás hecho como hasta temblando. Sí, sí, porque sí, Rocío. Si dicen que sí, pues lo voy a tener que respetar. Pero dijeron que no. No, dijeron que no, que es más, ni la conocen, mira, ni se acuerdan. Ni siquiera tienes que tener miedo. Ni se acuerdan, Si ella es tan buena, como para qué tiene miedo? O sea, no le veo el punto. ¿Tú porque no yo no por quiero qué estar cuidando no a mis hijos ni estar. Yo lo único que quiero es convivir, irme a tomar un café, que la niña tenga ropa. Sobre mi cadáver vas a hacer eso. Yo no voy a permitir que tú hagas eso. Yo no te lo voy a permitir. Con una niña de 13 años. Fíjate nada más. Oye, a ver, Lupita, no lo vas a hacer. No lo hagas, porque en verdad sí te vas a meter en problemas. Los señores van a poner una orden de restricción para ti. No te vas a poder acercar no solamente a los niños, ni a ellos, mucho menos a los espacios a los que ellos van. Pero además, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿tú crees que tu hija es una señorita? Es una niña, bueno, ya señorita, sí, ya. Pero tiene 13 años. Irme a tomar un café, si no es tu amiga. Sí. Bueno, pero deberían de ver así como un beneficio para la familia. Lupita. ¿Qué tal que recupero la casa Lupita de Acapulco? Nos vamos de vacaciones. Ni siquiera escuchado, o sea, una incoherencia, dice. No, ¿ese ejemplo le vas a dar a mi hija, a mi hijo? Imagínate, Rocío, mi hija está bien contenta porque ya va a cumplir 15 años, le estamos preparando su fiesta. ¿Y para que esta mujer venga a arruinar todo? No va a arruinar nada. El pueblo. ¿Por qué? ¿Y qué tiene? Pero si qué le vas a dar no, ¿dónde se la quieres hacer? Con trabajo honrado. Oye, si pudieras, que no es posible, ¿dónde se la harías? En el San Rey y Sodoma.
Pues allí en la casa de Acapulco. Yo tengo fe que la voy a recuperar, porque al final del día yo estoy casada con Toño. ¿De qué tamaño es la casa? ¿Y vas a ir a meter con otros hombres? ¿Vas a ir a ¿De qué tamaño es la casa? Es grande, de 3 pisos, con alberca. Imagínate ahí los niños, con Toñito, conviviendo. Chapoteando. Y Clara siendo nuestra sirvienta. ¡Ah, oye, mira! No me De verdad que aquí hay algo más, ¿eh? Está increíble lo que estás diciendo. Increíble, de verdad que suena como a una patología extraña, a una sed de venganza de qué, no lo sé, porque ahora resulta que me está molestando que el hombre que yo dejé, que abandoné, es feliz. Ese es su coraje. Y que los hijos que yo rechacé ahora tengan una oportunidad de vida, una figura materna. Que digo, más que... ¿Te dicen mamá? Sí. Los sí, dos. Los dos, los dos. De ahora, hecho, nos, me aman y yo los amo y los adoro. Y aunque yo estuve con él 8 años y no he podido tener hijos, yo soy feliz con ellos. No, soy y no muy tienes feliz, por qué dar detalles de tu vida. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Quién te dijo que ya se terminó el momento de que puedas procrear? Yo me acabo de enterar de una señora que tuvo a su primer hijo, ¿eh? ¿A los cuántos creen? ¿Cuántas personas tengo aquí arriba de los 50? Para que se cuiden. 57. 57 años acaba de tener su primer hijo. 57, digo yo, la verdad, sin buscarlo, por supuesto. No, ya daba por perdido el asunto. 57. Le pusieron menopausio. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Pero pues yo supongo que habrá pensado. Pero a los 57, pues ya es hasta peligroso, creo yo. Pero en fin. Ahí para que lo cheques, ¿eh? Es peligroso. Ahí para que lo cheques. Tiene 30.